El Partido Comunista de China informó que designará a un grupo de trabajo especial para atender la epidemia de coronavirus, la cual ha dejado un saldo hasta el momento de 55 personas muertas y más de 1.700 casos confirmados. La decisión fue tomada durante una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, al que pertenece el presidente del país asiático, Xi Jinping. El anuncio surgió a raíz de la actualización en las cifras de casos confirmados y víctimas mortales, entre quienes se encuentran ya tres médicos de Beijing, de los cuales dos habían visitado Wuhan en días previos y el tercero sostuvo una reunión con personal médico que había estado en la ciudad donde comenzó el contagio. El comité del partido en el poder destacó que esta nueva estrategia servirá para agilizar la movilización de los recursos necesarios para atender la emergencia y muestra la preocupación del gobierno chino por proteger a la población, tanto al interior de China como más allá de sus fronteras. En días previos, la Organización Mundial de la Salud afirmó que aún es muy pronto para declarar estado de emergencia ante el coronavirus, bajo el argumento de que se ha logrado contener su esparcimiento al interior de China. No obstante, registros de las últimas horas muestran cada vez más casos confirmados en países de Asia, Europa y América.